Este es el conector de audio interno de computadoras de escritorio. Le cortamos los cables y le vamos a unir un conector profesional, bueno, semi-profesional, XLR. Este sí es bueno, es Neutrik. Está bastante sucio, pero parece que todavía funciona. Bueno, aquí son tres cables, lógicamente es masa. El lado izquierdo, estos son los pelos. Esto es para que no se arranque cuando se jala el cable, además que no se rompa, pero por lógicamente no lo ocupamos. Negativo, ground, neutro, lado derecho o lado izquierdo. Lo que vamos a hacer ahorita es conectar el blanco y verificar que tenga continuidad. Va a pitar. Es el de abajo. No tiene corto, hay que revisar los demás que no haga ruido, nomás en uno. El otro cable debería de ser el de arriba, si no me equivoco. No, es el de medio. Y el de arriba. Y no tiene corto. Todo andando y funcionando. Okay. Ahora, para saber cuál es el la bocina derecha, la izquierda, y bueno, aquí viene un micrófono que por el momento no vamos a utilizar. Vamos a basarnos allá en la pantalla, no se alcanza a ver, pero voy a poner la imagen. Tampoco alcanzo a ver yo, así que la voy a sacar. Bueno, después de batallar como una hora, porque no encontraba el diagrama, debido a que este es un audio viejo, es audio
AC 97 no es de alta definición, por suerte, porque si no, no me hubiera servido. El primer cable de arriba lo hice bolita porque puse el de micrófono. Este, que en dado caso, en el mío, es amarillo, es el ground, o sea, la tierra, y derecho e izquierdo. Así que vamos a proceder a ponerlos. Demasiado delgados. Bueno, lo que sigue. Amarillo, dijimos que era ground. Esperé. Y derecho a izquierda. Ahí quedó el adaptador, se supone, esperemos. Ahorita vamos a checarlo, si quisiéramos ver la continuidad, por si acaso no funciona. Perfecto. Vamos a probarlo. Este es el cable que quería eliminar. Ya pasó a mejor vida. Ahí mando saludos al cielo, gracias Greta. Pero pues ya después de varios años, pues allá dio varios jalones, todo chueco. Pero bueno, utilizó el conector de audio, sale por el cable. Bastante cable allá abajo. Y entra por acá.